Quiero hacer mención de algo que resaltó en esta historia tan contada, tan conocida, la historia de Ruth. Pero el enfoque esta mañana quizás va a ser más en Noemí, por algo que ella expresó en un momento de prueba, a cual quizás muchos, al leerlo de primera vista, entendemos lo que dijo, pero no lo masticamos, no entendemos realmente la verdad que está aquí, a cual creo yo que nos afecta a muchos de nosotros, muchos de nosotros. Y de ahí sale el mensaje de esta mañana. Noemí dice la historia que venía de Belén, de Judá, a morar a Moab con su esposo Elimelec. Tenían dos hijos y llegaron a esa tierra y por 10 años vivieron allí. Su esposo se enfermó, se murió. No nos dice la historia por qué. Podríamos especular y podríamos añadir, pero es mejor, si Dios guarda silencio en eso, mejor no especular. Pero sus hijos también murieron. Y ahora Noemí se enfrenta con dos nueras moabitas. Y ella se queda sin nada, sin ningún hombre en cual la puede amparar o cual ella podría clamar una herencia. En ese tiempo las leyes eran muy específicas, que para poder tener una herencia tenía que haber un varón que representara esa herencia, que recibiera esa herencia. Entonces no había un hombre. Según ella, ya estaba terminada. Se sentía bien sola, bien impotente. Entendible, ¿verdad? Por la situación que nos dice la Biblia aquí. Pero nadie realmente puede entender el corazón de una mujer hasta que realmente no sucede a alguien que tú conoces o usted conoce. Cuando una mujer, su esposo muere, realmente lo que ella experimenta emocionalmente, mentalmente, espiritualmente ha de ser muy difícil. Sé que es difícil cuando un hombre pierde a su esposa. Creo yo que una mujer tiene la capacidad más grande de poder sobresalir y tener éxito que cuando un hombre pierde a su esposa, que es todo para él. A veces ese hombre no sabe cómo tomar el siguiente paso en la vida. Pero aquí tenemos la historia de Noemí, que ella le dice y le propone a sus nueras, mejor ya regresémonos a Judea, a Belén, donde por lo menos tengo parientes y me voy a arrimar a ellos y no me queda otra. Pero ustedes váyanse a sus parentelas, a las casas de sus mamás y váyanse para allá y hagan su vida. A lo mejor Dios les concede otro matrimonio a ustedes y vayan a hacer su vida, todavía están jóvenes. Dijo ella, pues yo, ¿para qué se quedan conmigo si yo ya no puedo tener más hijos? Y aun si tuviera hijos, no podrían esperarlos a que crezcan y volver a casar y casarse con ellos. Aunque hay mujeres atrevidas, pero le dijo ella, no, ustedes no podrían esperarlos. Entonces, las dos, ¿verdad? Una dijo, no, pues mejor yo me voy para atrás. Pero Ruth decidió quedarse con Noemí. Y Noemí, teniendo a Ruth a su lado y entendiendo que no tenía nada para ella, nada que ofrecerle, le expresa Noemí a Ruth lo que ella estaba sintiendo, cómo ella estaba percibiendo la prueba que le había venido a ella. Yo quiero que escuche, querido hermano y hermana, el mensaje de esta mañana con sus dos oídos. Porque muchas veces es en medio de las pruebas que definen realmente quiénes somos como cristianos. Todos podemos ser buenos cristianos cuando todo está bien, pero cuando todo va mal, lo que sale de nosotros, cómo reaccionamos, lo que decimos, eso es lo que realmente somos. Y es ahí donde dependen las bendiciones de Dios. So, por favor, escuche con cuidado este mensaje que yo creo que fue de ayuda para mí en lo personal y
vengo con esa actitud hacia la iglesia, que sea de ayuda a su vida. Ella dice en el versículo 21, por favor, 20 y 21, dice, y él le respondió, no me llames Noemí. Ella le respondía, perdón, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque es grande amargura, en grande, perdón, amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. De eso quiero hablarles esta mañana, cuando la vida nos deja con las manos vacías. Cuando la vida nos deja con las manos vacías. Nadie puede saber realmente lo que traerá la vida el día de mañana. De un momento a otro las cosas cambian, a veces tan rápidamente. Eclesiastés capítulo 3, por favor, Eclesiastés capítulo 3. Dios enfatiza a través de este predicador las verdades que hay sobre la perspectiva bíblica sobre nuestros días, teniendo un conocimiento claro de lo que, cómo debemos de enfrentar cada día en nuestra vida. Y dice el capítulo 3, versículo 1, Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Note el versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. No podemos controlar lo que los días van a traer a nosotros. No podemos esquivar lo que viene por delante. No podemos escoger o elegir cuáles serán nuestras pruebas. Dios es el que determina eso. Dios es el que establece eso. Dios es el que lo pone en acción, porque Él nos ama y Él quiere probarnos. Él quiere perfeccionarnos. Él quiere capacitarnos para lo que viene por delante. Y así es la vida, como cambia de día en día. Nadie sabe lo que viene el día de mañana. Incluso la Biblia dice en Salmo 19:2, un día emite palabra a otro día, dice la Biblia, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es tan delicada la vida que de un día a otro todas las cosas cambian. Y de un día a otro depende del otro día. Porque nadie sabe lo que viene el día de mañana. Por lo tanto, querido hermano, usted diría de escuchar atentamente la palabra de Dios. Porque lo que yo he conocido de Dios es que Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Él está escribiendo un libro de nuestra vida. Y cada página, cada capítulo tiene un propósito. Y esta semana y este fin de semana va a comenzar una página nueva de su vida. Y por algo Dios lo tiene aquí usted esta mañana. Ya sea que tiene años viniendo o es su primer domingo. Pero Dios quiere escribir algo esta semana en la página de su vida. Y en gran parte depende del mensaje que va a escuchar esta mañana. Por favor, ponga atención. Muy importantemente. El dinero va y viene. Se puede reemplazar las cosas materiales. Pero a veces la vida nos deja con las manos vacías. En maneras que nos cambian, alteran nuestras vidas. Y nos dejan las circunstancias quebrantados. Sintiéndonos solos y quizás muchas veces
hasta abandonados. El dolor es más de lo que podemos soportar. Y a veces trabajamos tanto para lograr obtener algo que es de mucho valor o un resultado por lo menos que demuestra que hay una vida victoriosa espiritual. Y cuando de repente nos quedamos con las manos vacías. Pienso en Caín y Abel. ¿Cómo es que Caín ofreció una ofrenda del trabajo de sus manos, de lo que él conocía, trabajaba, era labrador de tierra, y él trajo de su ofrenda lo que él sabía a Dios? Abel hizo lo mismo y Dios bendijo a Abel. Dice la Biblia que tuvo respeto de la ofrenda de Abel. Eso quiere decir que aceptó la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín no la aceptó, no la reconoció. No sabemos exactamente el porqué, pero sabemos que Dios no le agradó, por lo tanto Dios no pudo bendecir a Caín como bendijo a Abel. Ahora, mucho se dice de Caín. Obviamente Caín mató a su hermano. Obviamente Caín es el malo en esta historia. No estoy victimizándolo ni excusándolo, pero yo me puedo imaginar Caín cuando él llegó ante Dios con las manos llenas. De un momento a otro se va con las manos vacías. Su esperanza quizás era irse con la bendición de Dios, pero ahora tiene manos vacías. Y en vez de reaccionar de la manera correcta, reacciona en la manera incorrecta. Pienso en la historia de Esaú y Jacobo. ¿Cómo es que su hermano le robó la primogenitura? Aquello que vale más que oro, más que dinero, más que cualquier otra cosa, le quitó esa bendición. Y Esaú se queda con las manos vacías. De un momento era el que iba a prosperar, de un momento era el primogénito de la familia, el que iba a heredar todo, el que iba a tener la bendición. De un momento a otro solo se va a trabajar y regresa de regreso del trabajo a una casa donde está con las manos vacías. Y se enoja y le llora a su padre, le dice: no tienes nada para mí, no te quedó nada para mí. Y dice el padre: no puedo bendecirte, hijo mío. Tu hermano se llevó la bendición. Pienso en Abraham y Sara, que ya viejitos, Dios les da una criatura, un bebé. Imagínense qué tremendo milagro. Y ahora Abraham y Sara tienen la experiencia de tener una cuna, de tener una criatura, de verlo crearse, de cuidarlo, atenderlo, y lo ven crecer. Y ahora Dios le dice: dámelo para mí. De un momento tiene las manos llenas, gozando, no como abuelo, sino como padre, gozando un hijo, lo que jamás se hubieran imaginado. Tiene una vida entera, un futuro brillante, la promesa de Dios que de su descendencia iba a ser una gran generación, una gran descendencia. Y ahora Dios le dice: dame lo que tienes, porque quiero que tus manos estén vacías. Pienso en José. La única culpa que tenía José era que era un soñador y hablaba sus sueños. José era un joven extraordinario, especial, y los hermanos lo sabían. Y José tiene todo un futuro brillante enfrente de él, pero sus hermanos le quitan todo y la vida lo deja con manos vacías. Pienso en David con sus 4 hijos que perdió. Por más que David era un rey conocido, famoso, otro rey como David no ha visto. Ni aun su hijo Salomón llegó a sus tobillos. David era hombre valiente, un hombre reconocido, un hombre con un corazón conforme al de Dios. Qué tremendo rey David. Sin embargo, estoy seguro que él había regresado todo lo que él tenía, todas sus riquezas, toda su fama, todas las victorias, todas las batallas que él ganó, por tal de recobrar o recubrir, ¿cómo se dice? Perdón, de recubrir, ¿verdad? Recuperar sus 4 hijos que murieron a causa de su pecado. Se quedó con las manos vacías. ¿Recuerdan el primer bebé que nació de Betsabé y David? ¿Cómo es que estaba enfermo el niño y el rey David no comía, no hacía nada más que lamentar y orar y ayunar? Y cuando por fin murió el bebé, entonces se levantó David, fue y adoró a Dios, se quedó con las manos vacías.
Pienso en cuando murió Absalón y cómo lo tenía en sus brazos y sabiendo, le gritaba a Dios y le gritaba a su hijo, aunque estaba muerto, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Qué hubiera dado que yo hubiera muerto en vez de ti? Se encontraba con las manos vacías. Pienso en Job, un hombre rico, prosperado por Dios, teniendo todo. 10 hijos, no cabe duda que Dios lo había bendecido, prosperado. Tenía 10 hijos, tenía bendiciones de Dios, riquezas, servientes, propiedades, el hombre más rico en su tiempo. Y de un día al otro, se encuentra totalmente con las manos vacías. Pienso en Esther, una huérfana, viviendo en la calle, se arrima a su primo Mardoqueo, le da un hogar, la acepta como si fuera su hija y la cría, y luego llega de su pobreza a ser reconocida por el rey y la pone en un lugar para prepararla y le dan doncellas que le sirvan. Ahora tiene toda gente a su atención, le dan toda la mejor comida, la atienden, la cuidan, le dan los mejores vestuarios, tiene su recámara, tiene su cama rica y sus sábanas ricas y tiene todo lo que ella pudiera desear tener. Y ahora su primo viene y le dice, deja todo y ve, habla con el rey. Y Esther dice, pero ¿cómo? Si yo voy para allá a hablar con el rey, de seguro me voy a morir. Dice, pues si tú no lo haces, sepa que Dios va a levantar a alguien más. Pero piensa, Esther, quizás para esta hora has llegado a ser y mejor que tú vayas y lo hagas. Y Esther se niega a sí misma y deja todo atrás por la causa, por su pueblo que dependía de ella, que fuera a arriesgar su vida, y va ante el rey ofreciendo nada y arriesgando todo. Se encuentra con las manos vacías. No puedo culpar a Noemí, pues no somos diferentes que ella. No es que Dios es cruel y quiere que suframos quebrantos, quiere que Él nos, no es que nos quiere quitar las cosas. Él quiere siempre lo mejor para sus hijos. A veces Él tiene que quitarnos lo que tanto amamos, más que amamos a Él, para poder darnos mucho más y mejor de lo que tenemos. Él no es deudor a ninguna persona. Él quiere nuestros corazones, Él quiere nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, versículo 1, nos propone Dios que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Él, porque es vuestro culto racional. Es lo único que nos queda hacer, que ofrecerle a Dios lo más importante, y esa es nuestra vida. Que le amemos a Él sobre todas las cosas. Es lo que Él quiere. En Mateo 22, por favor, versículo 37. Mateo 22, versículo 37, por favor. Mateo 22, versículo 37. Dice la Biblia en el versículo 37. Dice esto. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dios, hermanos, quiere que le amemos a Él sobre todas las cosas, sobre todas otras personas. Él no quiere que nada más ocupe el primer lugar en nuestro corazón. No es que es egoísta o es un inseguro o acomplejado. No, más dignidad merece Dios, más respeto. Dios, Él tiene todo, no necesita nada realmente de nosotros. Jehová es mi pastor, dijo David, nada me faltará. Dios, en Dios está todo, está toda la sustancia. Él es Dios, el creador del universo. En Él subsisten todas las cosas. No es que Dios quiera o necesita algo, es que Él quiere bendecirnos. Y Él sabe que la única manera de bendecirnos es a veces quitarnos cosas para que podamos concentrarnos una vez más en Él. Aunque Noemí y Ruth no entendían lo que Dios estaba haciendo, pero Dios estaba preparándolas para algo mucho más grande. Ellas en el momento estaban solo quebrantadas, y como Noemí dijo, ni siquiera me digan Noemí, porque ahora soy Mara. Llámeme Mara, que representa la amargura que enfrentó Israel en el desierto. No, no me digan Noemí, dígame Mara, porque estoy amargada. Dios me ha puesto, dijo, Dios me ha puesto en esta amargura. Fue su reacción. Fue su instinto,
Fue su vocabulario, fue lo que estaba en su corazón. Lo dijo, lo expresó, lo habló, lo admitió. Porque del corazón habla la boca, dice la Biblia. Y querido hermano, yo sé que Noemí aquí, la historia nos lleva a pensar en la amargura de Noemí, y cual muchas lecciones hay que aprender de esta mujer y sobre la amargura en particular. Pero mi hermano, ¿cómo usted reacciona cuando la vida le deja con las manos vacías? Cuando alguien le deja con una promesa quebrantada, cuando alguien le traiciona, cuando alguien le roba el gozo, la felicidad que usted tenía, cuando alguien le quebranta su corazón, cuando alguien deja de existir que usted amaba, algo que tenía se le es quitado, se somete bajo una prueba muy dolorosa, sin explicaciones, sin razonamiento, sin nada de explicación, y se encuentra con las manos vacías. ¿Cómo reacciona usted, querido hermano, hermana? Son muy pocos los que pueden pasar esa prueba glorificando a Dios. Cuando la vida nos deja con las manos vacías, de eso quiero hablar esta mañana, querido hermano. ¿Qué es lo que vemos en esta historia que nos va a ayudar a nosotros cuando vengan esos días que no queremos enfrentar? Cuando se nos quite aquello que tanto nos ha costado, ¿cómo reacciona usted? ¿Qué dice usted en la privacidad de su vida? ¿Qué actitud tiene en contra de Dios? ¿Qué actitud tiene en contra de las cosas de Dios? ¿Qué actitud dispone usted en contra del liderazgo espiritual? ¿Por qué dice eso, pastor? Lo voy a decir por qué, porque el liderazgo espiritual es irrelevante en las pruebas que usted enfrenta. Pero muchas veces identificamos a Dios en los líderes espirituales, porque son los representantes de Dios en esta tierra. Y por eso muchos cristianos, como no pueden hacer nada en contra de Dios y no pueden lastimar o castigar a Dios, pues ¿quién sigue? El hijo lastima a papá y mamá. Porque esa es su autoridad en su vida. Está mal con Dios, las cosas no salen como quiere, está amargada, está amargado, a lo mejor tiene problemas espirituales y se enoja y se desquita con mamá y papá. Y los padres nos desquitamos con líderes espirituales. Y así es el patrón que llevamos. Es interesante, pero somos tan leíbles, somos tan comunes que todos muchas veces reaccionamos idénticamente. Por eso, mi hermano, no deberíamos de juzgarnos los unos a los otros cuando estamos pasando por una prueba. No deberíamos de querer tirar piedras y decir, ay, mira nomás ese hermano, y mira nomás esa familia, y esa hermana, que mira cómo cayó, mira cómo ese hermano a esto lo robó, y mira cómo lo castigaron a ese, y cómo lo... No, tenga mucho cuidado, hermanos, porque el día de hoy es esa persona, mañana puede ser usted. Todos somos iguales, mi hermano. Y qué buenos somos para medirnos con otras personas. Somos expertos en hacerlo. Nos encanta compararnos con alguien que es menos espiritual, con alguien que es menos como nosotros queremos que sea. Sería fácil juzgar a Noemí, porque ella misma admite, estoy amargada. ¿Usted lo diría esta mañana? A algunas personas que sí, lo harían. Algunas que no tienen que ni decirlo, nomás tenemos que ver su rostro. Pero Noemí dijo, estoy amargada, estoy amargado, estoy enojada. ¿Por qué Dios me quitó a mi esposo? ¿Por qué me quitó a mis hijos? ¿Por qué ahora estoy sola, abandonada? No tengo nada para mí y ahora tengo este chicle, mi nuera que viene atrás de mí. Nuera, sí es nuera, ¿verdad? A veces cambio eso. Mi nuera que viene atrás de mí, no tengo nada. ¿Cómo la voy a cuidar? Mis manos están vacías, lo declara. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Esa era una acusación en contra de Dios. Esa era una declaración que la culpa la tenía Dios. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Usted llega a un punto donde se siente que Dios la trae contra usted.
las cosas no salen bien, que las cosas no están igualando, no están encajando, y usted se esfuerza tanto y ha tratado con ese asunto o esa dificultad o esa prueba, ha luchado para mejorar a sus finanzas, ha luchado para arreglar la vida espiritual de sus hijos, pero no encaja, no mejora la situación, mi matrimonio no mejora la situación, mi situación, mi vida espiritual está por los suelos, parece que cuando puedo levantar este pedazo se cae ese otro pedazo, y levanto este pedazo y se cae otro pedazo, y me quedo con las manos vacías. ¿Usted ha llegado a ese punto? ¿Cómo reacciona usted? Porque muchos nos enojamos contra Dios cuando las cosas no nos van como quisiéramos que no fuera. La primera cosa que es menester y es urgente que sepamos cuando la vida nos deja con las manos vacías: número uno, recuerde siempre que Dios es bueno. Recuerde, por más que todo lo que pase, recuerde siempre que Dios es bueno. No descuide su corazón, no se enoje contra Dios. Noemí exactamente hizo eso, se enojó, se amargó, se llenó de amargura, el veneno mortal individual. No afectamos a nadie más que nos estamos matando a nosotros mismos. Eso es lo que la amargura hace. Salmo 73, por favor, ven corriendo ahí en sus Biblias. Salmo 73, por favor, dice la Biblia en Salmo 73, versículo 21 al 22, dice así: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía que punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Es increíble, cuando nos dejamos soltar, nos descuidamos nuestro corazón, nos convertimos en torpes, nos convertimos en ignorantes, mi hermano. No podemos ver con claridad ni percibir con claridad, hablamos tonterías, acusamos, traicionamos, decimos, atacamos, y mi hermano, nos convertimos como en bestias, y hay punzadas en el corazón, dice el salmista. No puedo ni descansar, no puedo ni comer, no puedo ni gozar nada, porque hay punzadas en mi corazón. Jonás, dice la Biblia, que se enojó contra Dios, y Dios le reclamó y le dijo: haces bien tú en enojarte en algo que no te ha costado nada. Jonás se enojó contra Dios, y fue algo que a Dios le desagradó. Isaac y Rebeca se amargaron sus vidas por todo lo que hicieron mal. Rebeca engañó a su esposo, engañando a Jacobo, que le dijo que se vistiera como su hermano Saúl, y le hizo un engaño. Se movieron, y cuando vieron las circunstancias, cómo terminaron, los resultados de sus malas acciones, dice Génesis 26:34, dice la Biblia así. Génesis 26:34 dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, eteo, y a Besamat, hija de Elón, eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para quien, para Rebeca. Terminaron con amargura por sus acciones. La vida no terminó como ellos quisieran y querían que terminara. La amargura nos conduce a cuevas de soledad. 1 Samuel capítulo 22, vayan corriendo ahí. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2, dice la Biblia: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 400 personas amargadas, 400 personas enojadas por las circunstancias de la vida, la vuelta, las giras que había tomado la vida en su vida. Se encontraban todos en una cueva de amargura. La amargura nos contrista al Espíritu Santo que está en nosotros. Efesios 4, por favor, vayan corriendo ahí. Efesios capítulo 4, por favor. Dice la Biblia en el versículo 30 al 31, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda qué, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Hermanos, cuando no cuidamos nuestro corazón en contra de Dios, le contristamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Qué difícil es recibir palabra de Dios, qué difícil es tener un corazón tierno a Dios y su voluntad cuando estamos amargados en su contra.
La amargura llega a ser un estorbo espiritual en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, por favor. Vayan corriendo ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice la Biblia claramente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano, cuando nos descuidamos por la prueba y nos enojamos contra Dios, o nos amargamos, o tomamos una actitud pésima, una actitud indiferente, una actitud cruel o groseros, o nos convertimos en sangrones con Dios y con otros por causa de la prueba que viene a nuestras vidas, que nos ha dejado con las manos vacías, mi hermano, va a ser de tropiezo a nuestra vida espiritual. Job supo cuidar su corazón en el peor día de su vida, cuando la vida le dejó con las manos vacías. Job, enfrentado por la realidad de que todo se le había quitado, no había un ser humano que hubiera entendido esta prueba. Todos lo miraban, decían: no, de seguro hiciste algo mal. Y le dijeron en el versículo 21, capítulo 1, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa fue la diferencia entre un Job y Noemí. Que Noemí atribuyó el mal que le había venido a Dios. Noemí dijo y admitió: yo llegué con las manos llenas, pero Jehová me ha traído con las manos vacías. Yo no entiendo por qué. He hecho todo lo correcto, me he esforzado, he orado, he trabajado, he trabajado duro para un testimonio, he trabajado duro para lo que yo tengo, y ahora tengo las manos vacías. No he hecho yo para merecer esto, no lo he hecho. Yo no sé por qué Dios me está castigando. Jehová me ha quitado. Esa es la gran diferencia entre un Job a una Noemí. Noemí no cuidó su corazón. Estoy hablando a quizás a un cristiano en esta mañana que se ha amargado porque las cosas no han salido como usted esperaba que salieran. Está sentada, sentado ahí, pero usted lo sabe muy seguro que está llena y lleno de amargura. Por eso ya ni pone atención a la predicación como antes lo hacía. Por eso no espera que Dios le quebranta. No espera reaccionar. Es más, se acomoda en lugares donde puede disponer una actitud de que sí estoy, pero no estoy. Estoy observando todo lo que está pasando, pero yo no soy incluido dentro de este mensaje. Por eso siempre me preocupa a cristianos que quieren venir a la iglesia pero andar afuera. No quieren estar sentados en la predicación, quieren excluirse del rebaño, quieren ser especiales. Yo no soy como los demás. Yo no necesito lo que se está dando de comer. Yo tengo una comida que nosotros no saben qué comer. Y queremos excluirnos cuando esa es una de las trampas más grandes y más comunes. Cuando dejamos de cuidar nuestra vida, nuestro corazón, y comer como el resto del rebaño, ser como los demás, porque todos somos iguales, ha comenzado nuestra caída espiritual. Por eso suele suceder que muchos líderes caen. Líderes, porque no saben cómo manejar y controlar la autoridad y la influencia y el respeto que Dios les da. No saben cómo manejarlo. Y piensan que eso representa que ellos son diferentes, que ellos no necesitan someterse, que ellos no necesitan ser como los demás, que ellos tienen oportunidades que otros no tienen, tienen flexibilities, tienen flexibilidad en su vida, que no tienen que someterse como los demás. Y ahí comienza su caída de ese cristiano. No, entre más autoridad, entre más influencia, más debe haber sometimiento a las cosas de Dios. Más debemos de seguir las reglas, no hacer lo que yo pienso que es mejor. Más debemos de someternos al "yo soy uno más, dame Señor, háblame a mí". Más deberíamos ser los primeros en correr al altar, entendiendo que yo he pecado contra Dios. Pero no cuidamos nuestro corazón. Número dos, cuando la vida nos deja con las manos vacías, número dos, recuerde que usted representa todo para alguien más. Interesante, Noemí se sentía que era nada, pero para Ruth, Noemí era todo.
Le dijo Ruth, le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras iré yo, y donde quiera que vivieras viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieras moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Ve, mi hermano, muchas veces porque no cuidamos nuestro corazón, nos metemos en una cueva de amargura, en una posición, en un hoyo de dificultad, porque no aceptamos la realidad, no aceptamos la prueba, no nos gusta la prueba, sin darnos cuenta que para alguien más nosotros representamos todo. Y lastimamos a los demás y menospreciamos a los demás. Nuestros hijos no les importa tener o tener casa grande o carro grande o lujos o ropa. Lo que ellos quieren es un papá que camina con Dios, una mamá que camina con Dios. Oh, mi hermano, ¿cuándo vamos a entender? No podemos ser egoístas con nuestras vidas. No tiene usted el lujo de ser indiferente, de echar a perder su vida, de pecar libremente y sin consecuencias. No, porque para usted a lo mejor su vida no cuenta nada, pero usted vale todo para alguien más. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo vamos a madurar a entender que mis acciones van a afectar a los demás? No tenemos el lujo, hermanos. No tengo yo el lujo como hombre de descuidarme, de amargarme, de afanarme injustamente. No tengo el lujo. No. Porque tengo muchos ojos que me están mirando en mi propio hogar, que dependen de mí, que siga adelante, que no me raje, que siga fiel, creyendo en las promesas de Dios, que siga levantándome de mis caídas, que siga noble, buscando a Dios, que no soy nadie, pero en Dios podemos ser algo. Porque a lo mejor para mí yo soy un cero a la izquierda, voy a fallar, no soy experto de alguien más, diría, está haciendo mi trabajo. Pero para alguien más yo represento todo. Si nomás entendiéramos esa verdad, nuestra actitud cambiaríamos. Hasta cómo nos sentamos y cómo hablamos y cómo caminamos y todo. Porque entenderíamos que alguien siempre nos está mirando. Note, Ruth no tenía a nadie más y no quería a nadie más. Fue precisamente esta declaración de Ruth que le salvó. Cuando ella le dijo a Noemí: donde tú vayas yo voy, donde tú mueras yo muero. Esa declaración jamás se había escuchado. Era una declaración, escúcheme, especialmente de Ruth. No estaba haciendo una referencia a algo que David dijo. No estaba haciendo, no había ni siquiera un David. No había, estaba haciendo referencia a lo que Abraham dijo. No estaba haciendo, era algo que salió del corazón de Ruth en su ignorancia, una moabita, no lejos de las verdades de Dios, nomás habló su corazón, y fueron esas palabras que la salvó ante vos. Vos le dijo a ella en el capítulo 2, versículo 11, le dijo, sí, fíjese cómo le dijo vos a ella, y respondió vos, le dijo: he sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Es increíble. ¿Sabe? Somos llamados a ser ejemplo, hermano. Somos llamados a ser ejemplo. ¿Se acuerdan los cuatro leprosos que estaban disfrutando todo? Y cuando estaban acumulando la comida y todo lo que tenían, dijeron: wow, wow, espérate, cálmate. No estamos haciendo bien. Vamos a regresar a compartir estas verdades a nuestros hermanos para que ellos también vengan a disfrutar de estas bendiciones. Oh, pienso en Elías, era todo para Eliseo. Pedro, era todo para los demás apóstoles. Cuando él dijo: voy a pescar, los demás cuates dijeron: pues vamos también nosotros. Moisés, con sus brazos levantados, el pueblo y Josué seguían adelante, pero nomás miraban que Moisés se agüitaba un poco, se desanimaba un poco, dejaba la guardia para abajo, el pueblo se frenaba. Esther, ella tenía todo el derecho de vivir su vida, pero entendía que había un pueblo que necesitaba de ella y sacrificó todo por su pueblo. Ve, querido hermano, recuerde, antes de que usted cometa esa tontería, antes de que usted diga esa tontería, antes de que usted haga esa tontería en contra de Dios, recuerde que usted vale todo para alguien más.
Número tres, cuando la vida nos deja con las manos vacías, recuerde que después de la noche larga vendrá siempre una mañana. No voy a entrar, tiempo me falta, pero en el capítulo 2 vemos cómo Ruth le envía, a Noemí envía a Ruth a trabajar los campos, a andar mendigando, y allí ella trabajaba con sus manos, y Boaz se dio cuenta de esta dama, y los amigos de él y los siervos le dijeron: hay una muchacha ahí, una mujer que anda haciendo el otro. Le digo: pues saben qué, suelten las espigas, suéltenle algo. Y ahí andaba Ruth trabajando entre hombres y levantando espigas, las obras que le quedaban, levantando y trabajando y con integridad. Y con esfuerzo, al final del día, es confrontado por Boaz y le dice: yo supe lo que tú hiciste con tu suegra. Ya investigué quién eres tú, Ruth. ¿Sabes qué? Vuelve y regresa, porque aquí te vamos a dar chance a que trabajes. Y va a casa y le dice a Noemí: mira, Noemí, mira que este hombre que se llama Boaz, me dijo esto y lo otro. Le digo: Noemí, ¿sabes que este cuate quiere algo contigo? A lo mejor aquí viene nuestro rescate, hombre. Ponte un poquito más de ley. Ve a esa tienda Mac y cómprate una pintura para ponerte aquí el maquillaje. Y ahí va. En ese tiempo no había Mac, pero había Jafra. A lo mejor, no sé. Pero ahí va y se pone ahí Ruth, se pinta ya y se va. Y órale, ahora sí voy a trabajar. Pero ahora, ¿verdad? Quizás antes agarraba así las espigas y ahora la hacía así. Así como algunos cuates caminan, ¿verdad? Y así la hacía. Y luego Boaz dijo: Y llegó la noche y Noemí le dijo: mira, cuando llegue la noche, ve y acuéstate a sus pies. Acuéstate a tus pies y espera hasta que él despierte. Y cuando él te despierte, tú dile esto y esto y lo otro. Y Ru pues va y se acuesta. Ya cuando todos están dormidos, se acuesta a los pies de Boaz y se está esperando ahí, esperando, sin moverse. Pero de repente Boaz dice que se inquietó y comenzó a patelar. Yo no sé qué le pasó, a lo mejor sus ronquidos lo despertaron. Y se despierta y dice: hey, hijo, ¿quién eres? No, pues yo soy Ruth. Y le cuenta y le dice: tú eres esto, el otro. Y le cuenta la situación y Boaz le da su bendición. Y sale en la mañana. Ella vino con las manos vacías, pero note cómo Boaz le dijo, sin saber lo que Noemí le había dicho a Ruth. Escuche, por favor. Capítulo 3, versículo 17, le dice: y dijo, estas seis medidas de cebada me dio. Le dio un montón de tamales, hermano, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra. Hermano, ¿qué no cree que era Dios obrando a través de vos? ¿Vos no estaba allí cuando Noemí dijo eso? Sin embargo, vos, a través de la soberanía de Dios, le pone las mismas palabras y se lo dice a Ruth, y Ruth dice lo mismo: mi suegra me dio con las manos vacías, vos me dice que me va a mandar sin las manos vacías. Era Dios hablándole a Noemí, diciéndole: tú no estás sola, Noemí, tú no estás sola. Yo sé que la noche es larga, yo sé que estás pasando esta prueba, Noemí, yo sé que te duele, yo sé que no es fácil, no debe de ser fácil, yo sé que te duele, pero espera la mañana, porque van a llenar tus manos de bendición más de lo que puedes imaginar o tú mereces, porque para cada noche hay una promesa bendita del cielo, que habrá una mañana. Para cada noche, mi hermano. Oh, qué bendición es tener un Dios, hermano, que nos cueste trabajar, recoger las espigas, humillarnos, confiar en la dirección de alguien más. Pero Dios siempre bendecirá el esfuerzo del cristiano. Dios siempre bendecirá al labrador. No debemos de cansarnos de hacer el bien, dice Gálatas 6:9. ¿Qué está diciendo? ¿Qué estoy diciendo, pastor? Escúcheme. No tire la toalla, hermana. No tire la toalla, hermano. No deje de creer, no deje de leer, no deje de orar, no deje de ser fiel a Dios, porque aunque es larga la noche, aunque es larga la noche, hay una mañana que viene para usted. El pueblo de Dios enfrentados con una enorme batalla, un muro gigantote que nunca habían visto, el muro de Jericó, un pueblo más fuerte, más organizado, enfrentados con una imposibilidad. Con los rumores del ayer, cuando salieron los 10 espías diciendo: son monstruos, son gente fuerte que nos tragarían. En contra de todos los rumores, en contra de las imposibilidades enfrente de ellos, Josué les dio una promesa. Y les digo: mañana
Mañana miraremos las maravillas de Jehová. Mañana, hermana. Mañana, hermano. Dios nos colma de beneficios todos los días. Cada mañana nos bendice con su misericordia. Grande es tu fidelidad, dice la Biblia. Salmo 35, dice la Biblia así. Salmo 35, ya estoy por terminar. Sígame, por Salmo 35, dice la Biblia en el versículo 5, dice así. Dice, porque un momento seré a su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá que la alegría. Dios es fiel. Mañana tras mañana Dios es fiel. Isaías 54 dice la Biblia así. Isaías 54, nomás escuche por favor, escuche. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios está allí en la mañana esperándole. Escúcheme, hermano, ya estoy por terminar. Escúcheme. Metafóricamente hablando, estoy hablando de esa noche larga. No estoy hablando nomás de una noche. Yo estoy hablando de una vida que parece que está en oscuridad. Yo estoy hablando de una vida que se siente sola. No hay un momento más solitario que en la noche cuando todos están durmiendo. Cuando no puede dormir. Cuando las cosas no encajan. Cuando lo único que ve es dolor. Es soledad. Cuando lo único que siente es el frío de la noche y se encuentra sola, solo, y siente que la noche nunca va a pasar. En la mañana, vos le dijo: no vas a regresar a Noemí con las manos vacías. Suficiente dolor, suficiente hambre han aguantado, suficiente. Noemí, desde este día para adelante, ya no más manos vacías. Cuando vino la mañana. Hermano, ¿qué estoy diciéndole? Aguante. No tire la toalla. No se raje, no abandone a alguien. Para alguien usted es todo. No lo tome tan ligero. No tire la toalla, no abandone su puesto como mamá, como papá, como hija, como hijo. No, hermano, porque Dios es fiel y Él va a asegurarse que en la mañana venga la respuesta. Mañana venga el trabajo, mañana venga la prosperidad, mañana venga la salud, mañana venga la solución, mañana venga el gozo. Dios es fiel, mi hermano, y Él va a asegurarse que la mañana viene, mi hermano, para cada noche. Y por último, cuando la mano nos deja con las manos vacías, recuerde que con Dios lo poco se convierte en mucho. Note capítulo 4 al final de esa historia, versículo 13. Boaz pues tomó a Ruth porque se le quiso ofrecer a otro camarada, pero otro camarada tenía muchas deudas, tenía una tarjeta en Target, tenía una tarjeta en JCPenney que no pagó, en Sears, su crédito estaba por el suelo. Era más vanidoso que responsable, un montón de cosas. Y no le gustó que Ruth era moabita. Dijo: no, pues cómo, mi reputación. Yo tengo que con una güera, una gringa, o con una chinita, o con... Yo ya la tengo distribuida así, que si no es así, si no es asá, si no viene de familia rica, no me la traigas. Así hay unos cuates de colegio, pero eso nunca se casa. Eso fue gratis ahí. También hay muchachas que son iguales. Lo quiero alto y puro chaparrito andan ahí. Lo quiero flaco y puro barrigón anda ahí. Lo quiero con ojos verdes, azules, y ahí va el vato a comprarse los lentes esos de mentira y se lo pone ahí. Prieto, pero con ojos azules. Pero es interesante. Vos dices: bueno, si tú no la quieres, dame tu zapato, dame tu Kobe Bryant, dame tú un Kobe, yo te doy un Jordan. Cambiaron zapatos
Porque eso se hacía entonces. Hace un arreglo y dice, pues órale, yo me quedo con Ruth entonces. Imagínese vos, ya grandecito, ya mayor de edad. Y Ruth dice, no, pues cómo puedes hasta ser mi hija quizás, pero órale, nadie más te quiere, yo estoy para ayudarte, órale Ruth. Intentó hacer lo correcto, vos no era un perverso, vos no era un hombre malo, era un hombre bueno, un hombre respetado. Cuando tenía sus pies, pudo haberse aprovechado de ella, pero honró a esa dama, la cuidó, la proveyó, le sostuvo, le dio integridad, le dio trabajo, respeto, la cuidó. Y todavía Dios se la trajo para atrás. ¿Sabe? Cuando nosotros aprendemos a soltar lo que para nosotros es importante, Dios tiende la manera de hacer que nos regresa para atrás mucho mejor. Pero muchos no hemos aprendido. Esa muchacha que no quiere soltar a ese muchacho. No, mami, no. Ese muchacho que no quiere soltar, sabes que no. Sin ella no puedo vivir. Y el padre, pues muérete, ingrato. No es hasta que la persona aprende a dejar ir que Dios trae para atrás aquello que tanto aprecia. Vos le dice en el versículo 13, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¡Wow! Y las mujeres decían a Noemí, Noemí, ese que mira nomás cómo te va a ir. Dice, loada sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Vos, hijo de Rahab la ramera. No había razón por qué él estuviera en esta situación. Su mamá era la ramera famosa. Ruth, una moabita de un pueblo que Dios le dijo al pueblo de Israel que se apartaran de ellos. Noemí, una viuda sola. 14 generaciones después, vemos en Mateo capítulo 1 que del nacimiento de esa criatura fue el abuelo Obed, el abuelo de David. Y David está en el linaje del Señor Jesucristo. De un grupo disfuncional, de un grupo cuestionable. Noemí, una viejita abandonada, sola, viuda, sin nada. Ruth, una moabita de Los Ángeles, California. Vos, no, ni hablemos de él porque su reputación está por los suelos. Su mamá era una ramera. Y Dios toma lo que para otros no sirve, lo que otros desperdician y lo tiran a la basura. Y Dios toma esos pedazos a través de la noche y los recoge y dice, esto es exactamente lo que yo quiero usar. Tú no sabes, Noemí, por qué te estoy permitiendo, por qué te he dejado con las manos vacías. Es porque vas a en un momento tener en tus manos todo, todo lo mío. Atrás de esa descendencia va a venir el Salvador, el Redentor de tu alma. Tú no te das cuenta, pero este dolor, este quebranto que te estoy permitiendo es porque quiero acondicionarte para lo que está por delante. La promesa, la bendición que tú no puedes ver. A lo mejor no van a ser tus hijos, pero van a ser los hijos de tus hijos. Y de ahí se va a levantar un predicador, un misionero, una mujer que haga un impacto eterno por mi causa. Cuando la mano está vacía es por una razón. Noemí, según ella, perdió todo. No quería ni recordarse de su nombre. Pero al final, lo poco en sus manos con Dios se convirtió en su haya, en el restaurador de su alma. Wow. Pienso en tantos versículos, historias. El jovencito con los peces, el pan. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. Poco es mucho en las manos de Dios. A lo mejor, hermano, hermana, usted no se siente como la gran cosa.
A lo mejor usted se siente sola, solo. A lo mejor se siente que todo le ha ido mal. Se siente esta mañana con las manos vacías. Todo lo que se esforzó a hacer se le ha quitado. Todo lo que era importante no está allí. Lo que tanto era importante para usted, alguien se lo robó, alguien se lo quitó. La vida le ha traído manos vacías. Mi hermano, prepárese, porque Dios está a punto de llenar esas manos con bendiciones que usted no puede ni imaginarse. Cuando la vida le deja a usted con las manos vacías, espérese, porque Dios está a punto de hacer algo con usted que usted no puede ni imaginarse. Pero recuerde que Dios es bueno. Recuerde que para alguien más, usted es todo en la vida. Recuerde, hermano, que no importa qué tanto dure la noche. There's a morning coming. Hay una mañana que viene. Y recuerde que lo poco con Dios es mucho. Señor, bendice la predicación de tu palabra.